Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias Salida al Día. Les saludo con mucho gusto y por supuesto le invito a que nos acompañe durante los próximos minutos para que conozca la información más relevante. Comenzamos con la información correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, en donde realiza ISSSTE jornada preventiva del cáncer de mama. La jornada preventiva de salud que coordina la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la sección 31 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación se realizó este martes 25 de octubre en el Instituto Tecnológico de Apizaco para fortalecer acciones de diagnóstico oportuno con motivo del mes de la lucha contra el cáncer de mama. Perla López Loyo, delegada estatal del instituto, detalló en entrevista que 18,000 docentes agremiados a esta sección sindical tienen derecho a los servicios del ISSSTE. Pero ahorita es cuídate tú, descúbrete qué te puedes encontrar que no tenías hace un mes y que ahorita ya te apareció. Médicos del programa Preveniste otorgaron la atención en los servicios de vacunación, determinación de glucosa, hipertensión y diabetes, laboratorio, toma de peso y talla, odontología, optometrista, entre otros. Mariette Copazzi y Lourdes Águila comentaron que con esto se puede prevenir padecimientos. Pues en mujeres sobre todo la exploración mamaria, porque ya ve que está muy fuerte lo del cáncer, entonces hay que aprovecharlo. Y amablemente la doctora también me mandó a hacer una mastografía. Es algo muy bueno, ya que tienen mucha razón en lo que dicen. Muchas veces sí acudimos a citas, pero ya son para una situación de podernos pues verificar o revisar enfermedades que ya tenemos y no las prevenimos como debería de ser, ¿no? Ahorita es una manera de tener como que en cuenta y ver si estamos mal en algo, bueno, pues poder retomarlo y poder pues hacer algo por nuestra salud. La atención también fue para la comunidad universitaria, que como Jair Pérez y Osvaldo Palafox aprovecharon los servicios. Algo importante porque como algunos no contamos con todas las vacunas, pues es pues de manera sencilla adquirirlas aquí porque están viniendo, entonces pues es algo bueno que vengan a la escuela. Que te dan información, te dan, por ejemplo, los anticonceptivos, ácido fólico. Yo acabo de checarme igual la vista, que ando un poco mal. Y pues está bien que vengan a las escuelas porque uno como estudiante no cuenta con el tiempo necesario. Si quiere conocer las actividades preventivas que realiza la delegación del ISSSTE en coordinación con la sección 31 del CENTE, marque al 01246 46 293 51 o al 01246 46 658 77. Muy bien, pues hay algunas de las indicaciones de prevención dentro de lo que es esta enfermedad, de la cual, pues bueno, en este mes le recordamos, el mes de octubre, pues es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. En otra más de las notas relacionadas a lo que es aquel vecino estado de Tlaxcala y algunos de los lugares hasta donde llega la señal de este canal, le comento que el Servicio Nacional del Empleo realizará en Zacatelco Feria del Empleo este 27 de octubre. El Servicio Nacional del Empleo invita a quienes se encuentran en busca de una fuente laboral este 27 de octubre a participar en la 9ª Feria del Empleo que se desarrollará en el municipio de Zacatelco, en la que se tiene confirmada la presencia de 33 empresas con la oferta de más de 800 vacantes, detalló la titular Yaneli Pérez Vázquez. Tenemos ya confirmadas 33 empresas participando en esta feria con 879 vacantes que están muy variadas, van desde saber y leer y escribir hasta licenciatura. Tenemos muy variados, tenemos desde asesores de venta, operadores, tractoristas, ayudantes generales, profesores de física, de español, también operador de experiencia en costura. Tenemos muy variada estas vacantes, o sea, hay de todo en esta feria de empleo. No habrá limitante de edad y está pensada para las personas de los municipios aledaños a Zacatelco. muy variado, sobre todo son la zona sur, que es donde estamos trabajando para esta feria, pero va a participar, por ejemplo, también Liverpool, va a participar Lear Corporation, empresas tanto pequeñas como grandes en el sector de industria, comercio y de servicios. No tenemos ahí un límite de edad. Por eso es que la invitación es para todas las personas que quieran acudir, sobre todo los de esa zona, porque va dirigido exclusivamente a la zona cercana a Zacatelco, entonces que nos puedan acompañar en esta feria. Debido a que las empresas de la región solicitan cubrir un número importante de vacantes, se decidió realizar la feria en la zona sur del estado. Por lo regular se habían hecho en Tlaxcala, Apizaco, y por la gente que es cercana a esos municipios, pues le quedaba muy retirado, por ejemplo, acudir a Lear Corporation Panzacola, a alguna otra empresa que está muy cercana a esa zona. Entonces, por eso es que esta vez decidimos, como también trabajamos con esas empresas, tenemos incluso una unidad regional ahí en Zacatelco, entonces por eso es que se decidió, por la demanda. Y como podrán ver, pues ya son 33 empresas que están participando. La feria dará inicio este 27 de octubre en punto de las 9 horas en un salón ubicado en Avenida Allende Oriente, número 84, sección primera, cerca del centro del municipio. Pasando a más de la información y ahora en lo relacionado a la región texmeluquense, detienen a 3 presuntos delincuentes acusados de robo. Luego de una intensa persecución policial que inició en Río Frío, Estado de México, policías municipales, estatales y ministeriales detuvieron a 3 presuntos ladrones a la altura de la caseta de cobro de San Martín Texmelucan. Los sujetos fueron acusados de robarle 3,000 pesos y un teléfono celular a una mujer tras engañarla con la venta de pantalones de mezclilla a la puerta de su domicilio ubicado en Río Frío, ante lo cual pidió ayuda y se activó la alerta entre las autoridades, generando de forma inmediata un cerco de seguridad sobre la autopista México-Puebla, coordinado entre la Policía Federal, Estatal y Municipal de San Martín Texmelucan, logrando asegurar a los responsables, quienes se identificaron como Moisés, Oscar y Edgar, de 27, 20 y 38 años de edad respectivamente. Las 3 personas fueron reconocidas y señaladas por la parte afectada, quedando a disposición de la autoridad correspondiente. Continuando con otra más de las notas relacionadas dentro de lo que es aquella zona de Texmelucan y por supuesto dándole continuidad a la información en este día, miércoles 26, atracan tienda departamental por quinta ocasión en Texmelucan. Sujetos armados ingresaron durante la madrugada de este miércoles 26 de octubre a la tienda Coppel en Plaza Cristal, allá en San Martín Texmelucan, de la cual sustrajeron celulares y autoestéreos, siendo este el quinto robo que sufre esta tienda en aquel municipio. Esta vez los delincuentes rompieron los cristales de la entrada y así lograron ingresar para apoderarse de diversos artículos de la tienda y huir presuntamente a bordo de una camioneta Nissan Quest color negro con dirección a la zona habitacional de San Damián. Y aunque se dio aviso a elementos de seguridad pública, quienes instrumentaron un operativo, no lograron atrapar a los delincuentes. En una más de las notas y continuando con la información, en esta ocasión nos vamos de manera continua y pasamos ahora a lo relacionado con algunos de los municipios del 8º distrito. Se olvida Pemex de limpieza por fuga de combustible en Coronango. Después de poco más de 3 meses desde la fuga de combustible en la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, el pasado 18 de julio, Petróleos Mexicanos se ha olvidado de limpiar por completo el derrame de crudo que forma 2 lagunas bajo las torres de alta tensión en aquella zona, y es que aunque los pobladores se acostumbraron al olor, reclaman que no han sido indemnizados por las afectaciones menores y temen que pueda ocurrir algún nuevo incidente. Además, señalaron que pese a diversos llamados a las autoridades de Coronango y Huejotzingo, estos los han ignorado. Incluso colonos del fraccionamiento guadalupano tuvieron que colocar una barda como medida de precaución para que el crudo no llegara hasta sus viviendas. Pues ahí esta situación generada por aquella zona dentro de los límites de Coronango y Cuauhtlancingo. En otra más de las notas, decomisan 40,000 litros de hidrocarburo en Xoscla. En días pasados, integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva, durante un recorrido de seguridad por la zona referida, fueron ubicados 2 vehículos sospechosos. Un tractocamión Kingworth tipo pipa modelo 2008 color blanco con placas de circulación 739AR2 y una pipa color azul con negro con placas de circulación 164WR3 con una capacidad de 40,000 litros, la cual al realizarle una revisión encontraron que se encontraba abastecida en su totalidad de combustible, presuntamente de procedencia ilícita, por lo que ante un posible hecho delictivo, las unidades y el combustible fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente para dar inicio a las investigaciones. Y en otra nota relacionada, pues en lo general, dentro de lo que son algunos de los municipios del 8º distrito, se encuentran municipios entre los de mayor vulnerabilidad ambiental. De acuerdo a reportes de la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, 1 de cada 7 municipios del estado de Puebla se encuentra en condiciones altas de vulnerabilidad ambiental por males como la sobreexplotación de mantos acuíferos, la deforestación y hasta la pérdida de superficie que se tiene registrada como área natural protegida. El reporte fue dado a conocer esta semana por el portal especializado en periodismo ambiental Tierra Baldía en una nota firmada por la reportera Shanique David, lo cual pondría al estado en general en una condición de vulnerabilidad ambiental que tendría que ser atendido, pues a la larga se tendría una afectación directa en las condiciones de vida de los ciudadanos, siendo 28 municipios poblanos los considerados en vulnerabilidad alta, entre ellos la ciudad de Puebla, Coronango, Domingo Arenas, Juan Cebonilla, San Nicolás de los Ranchos, Amozoc, San Salvador el Seco, San Andrés Cholula y Ocoyucan, entre otros. Pues ahí este tema tan delicado con esto de lo que es el ambiente, el medio ambiente, y que bueno, pues fuera dado por ahí dentro de esta nota periodística y por supuesto también dado a conocer a través de la Conagua. Continuando con otra más en las notas, siguiéndonos ya ahora directamente con lo que es la cabecera municipal del 8º distrito, detienen en Huejotzingo a sujeto que transportaba combustible robado. Elementos de la Policía Municipal de Huejotzingo aseguraron a un sujeto que conducía una camioneta con 4,000 litros de combustible en su interior. Esto durante un operativo de vigilancia en la carretera federal México-Puebla, cerca de los primeros semáforos de la entrada al municipio, donde detuvieron a quien dijo llamarse Iván, de aproximadamente 20 años de edad, a bordo de una camioneta Ford F350 color rojo, al encontrarle 4 contenedores llenos de 1,000 litros cada uno en su interior, presuntamente de procedencia ilícita. Y es que bueno, pues la unidad una vez y el detenido una vez asegurados, fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, a tratarse pues de un delito de nivel federal. En otra más de las notas, pasando a una nota más amable, realizan autoridades municipales feria de salud y prevención de adicciones en Huejotzingo. Vamos a tener una feria de salud y prevención de adicciones, conjuntamente gobierno estatal y gobierno municipal. Van a existir diferentes servicios, como por ejemplo el módulo de información a víctimas del delito y servicio a la comunidad. De igual forma, el módulo de información para la protección y denuncia por parte de las mujeres respecto a cualquier tipo de violencia. También habrá servicios vinculados a la prevención arterial, a los niveles de glucosa, al colesterol, a los triglicéridos, consulta general dental, estudios de papanicolau, papiloma humano, próstata, exploración de mamarias, pruebas rápidas de VIH, métodos de planificación familiar, algunos servicios por parte del DIF y Ayuntamiento de Huejotzingo, trabajadora social, y por supuesto diferentes servicios que estarán llevándose a cabo el día de hoy en un horario de las 9 de la mañana a las 15 horas. Entonces, de las 9 a las 15 horas tendremos estos servicios. Durante este mismo evento, recordó Morales Álvarez, el mes de la lucha contra el cáncer de mama, y exhortó a los presentes y a la población en general a realizar acciones de prevención. Quiero decirles que este mes es un mes muy importante, principalmente para una lucha en la que no hay un distingo de ideologías, de religiones, de raza, de sexo, no hay nada de eso. Es una lucha que libra la humanidad en contra de una enfermedad crónica degenerativa, en contra, en este caso, de una enfermedad que lacera a las familias, que en este caso es la lucha contra el cáncer de mama. ¿Estaban enteradas y enterados? ¿No? Es muy importante, lo he dicho antes, ir rompiendo paradigmas. Y en ese sentido, no hay mejor lucha contra las enfermedades de cualquier tipo, en este caso específico del cáncer de mama o del cáncer en lo general, que a través de la prevención. Y en este caso específico, para que lo transmitan con sus mamás, tal vez con sus abuelitas principalmente, con las mujeres queridas de sus familias, lo más importante es la prevención a través de la autoexploración adecuada, pero también a través de la consulta periódica, en los módulos o en las ferias de salud, en el centro de salud que les corresponda, en el hospital general que les corresponda. Todo esto es muy importante para prevenir. De esta manera es como nosotros llegamos a la parte final de este espacio informativo y por supuesto dentro de lo que fue esta última nota y dentro de lo que es este mes de la lucha contra el cáncer de mama, también desde aquí nuevamente le hacemos la invitación para que se realice esas autoexploraciones de manera cotidiana y por supuesto también se realice los exámenes indicados, especialmente lo que es la mastografía, la llamada mastografía, para pues la detección oportuna del cáncer de mama, que si bien en su mayoría son mujeres quienes están más expuestas a este problema, a esta enfermedad, pues también es posible que algunos hombres, mayormente aquellos quienes pues tienen obesidad, pues lleguen a sufrir o a presentar también este problema como lo es el cáncer de mama. Así es que realícense esa autoexploración y también, por supuesto, como les comentábamos hace unos segundos, realicen también el estudio denominado de la mastografía. De esta manera, pues bueno, nos despedimos deseándole la pasen bastante bien, que tenga una excelente noche y nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Recuerde, lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche, únicamente a través de esta televisora Metrópoli Televisión, y por supuesto no olvide seguirnos en las redes sociales, principalmente en YouTube y Facebook como Garco Producciones. Ahí usted podrá encontrar información diversa, no solamente municipal, sino también regional, estatal, nacional e incluso internacional. Me despido, mi nombre es Omar García, esto fue todo, esto fue Noticias al Día.